Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a empezar una nueva serie que yo creo que os puede gustar. Y es un Road to Rango S. Me la estoy jugando mucho en hacer esta serie, ya que yo hace muchísimo tiempo que no juego a este videojuego. ¿Qué videojuego es? Pues ni más ni menos que Inazuma Eleven para la DS. El primer Inazuma Eleven. Así que bueno, sí que el Road to Rango S va a ser facilillo, ¿vale? O sea, no creo que se me complique mucho. Vamos a hacer la cadena de Silvia, si no me equivoco. Sí. Y bueno, pues para que no sea muy repetitivo, vamos a ir haciendo diferentes equipos. Aquí tengo yo mi equipo definitivo montado, pero hoy vamos a jugar con un equipo diferente, que es, bueno, pues de jugadores del Raimon que la gente no los conoce, y yo creo que puede quedar bastante chulo. A ver si conseguimos ganarles 5-0. Pues eso, vamos a ir haciendo la cadena y el primer partido toca contra el Okul. Espero poder conseguirlo bastante bien, o sea, sin problemas ni nada. Espero. Pero ya digo, hace muchísimo tiempo que no juego y así grabando me va a costar aún más. Siento no poder grabar las dos pantallas. No se verá tampoco muy bonito, pero bueno, se puede ver así un poco de refilón, ¿vale? Raimon versus Okul. He decidido grabar esto en vez de los fichajes de hoy, ¿vale? Para, yo creo que os puede gustar más. En la delantera tenemos a Isher, Evolent y Bones. En el medio centro ofensivo tenemos a Trinket y a Thrower. Aquí tenemos a Decker. En la defensa tenemos a Perry, Pan, Bigger y Burnum. Y en la portería a Prince. En la portería no vamos a tener ningún problema. Lo que me preocupa un poco es bastante es la delantera. Espero poder, ya digo, ganarles 5-0. Ya que apenas me acuerdo de los controles y todo eso. No sé las super técnicas si se ven arriba o abajo. Si se ven abajo, lo siento. Sí, se ven abajo, pero bueno. Tampoco son super técnicas muy allá. He realizado el balón rodante y ahí está el primer gol. Sí, señor. Gol de Evolent. Es el problema de este videojuego, que se ve todo abajo, ¿sabes? Y para grabarlo abajo, la pantalla de abajo, tengo serios problemas. Vamos a ir con Decker para robar el balón. Vamos a poner a Evolent por la banda. Por eso me gusta Chrome Stones, porque sale todo arriba. Pues va este mismo. Tomamos el balón con Evolent. ¿Cómo que falta Arby? Por favor, árbitro. A ver si llega, perfecto. Tomamos el balón con Thrower. No pita falta. Vamos con Bones para Evolent. Una pared. Ah, no, 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 qué mal. Tenemos que robar el balón ya, Isher. Perfecto, si el árbitro no pita falta. Perfecto, Isher. Llegamos a la portería rival. Y tornado inverso. Son super técnicas que la mayoría ya conoceréis, aunque creo que se pueden ver de refilón. Pero ya digo, es lo mejor que lo puedo grabar. Me hacía mucha gracia volver a jugar a este juego. El otro día lo estuve jugando y me hizo muchísima gracia volverlo a jugar. Como veis, tampoco me está costando excesivamente. Pero el problema es que no me quería arriesgar, ¿vale? Luego ya iremos jugando contra otros equipos, como por ejemplo la Royal, cuando vayamos avanzando. Obviamente no voy a jugar con este equipo todos los partidos, ya que si no, no pienso, o sea, no voy a poder ganar ni de coña. Porque este equipo, o sea, tiene jugadores de nivel alto, pero realmente no van muy allá tampoco.
Vamos el balón con gravedad. Vamos, Fischer. La fase de furor, chiqui. Vamos, Fischer. Perfecto. Hola, mal. No sé si al hacer confusión o zigzag chispeante conseguiré hacer algo. O sea, luego me quedarán PT. Supongo que sí. Si quedamos con confusión, no me la quiero jugar. Quiero llegar a la portería. Vamos con tornado inverso de nuevo. Como tampoco quiero que se me alargue mucho el vídeo, tampoco quiero marcar muchos goles. ¡Gol! ¡Sí, señor! 3-0 ya, madre mía. La verdad es que este juego es muy épico. Aún recuerdo cuando salió aquí el anime, que yo veía vídeos de este juego en japonés, con jugadores súper guapos. Lo que tengo pensado es jugar con este equipo. Mira, me cargo su maldición. Jugar con este equipo hasta antes de Arroya, o sea, lo que sería hasta el Otaku o el Brain. Y luego ya, contra Arroya, ya utilizar mi equipo. Jolín, este árbitro me gusta molestar, bastante, por no decirlo de otra manera. Así que vamos allá. Perfecto, nos dan la bola. Ostras, tío, no. Tiene ataque afilado, no le podemos regatear al portero. Falta, penalti. Que lo va a chutar. El mismo. De modo tengo una prioridad. Vamos a tirarlo por ahí. A ver si marco, sería perfecto, ¿eh? Atención, puede pararlo. Gol, perfecto. ¡Gol! ¡Hay que arrasar! Y tengo un problema, que se me está acabando la batería de la cámara. Así que creo que voy a hacer un corte en cuanto acabe el primer tiempo. Así que vamos a dejar que corra el tiempo, no vamos a acercarnos. Simplemente robar el balón para que acabe el primer tiempo ya. Veréis un corte porque se va a acabar la batería. Vamos 4-0, no está mal. Mi plan para el segundo tiempo es marcar un par más y luego ya dejar que me chuten para que veáis las técnicas de defensa que tengo y las de robo. Así que bueno, haré un corte y al segundo tiempo. Y bueno, tras este corte vamos a continuar. Yo creo que ahora se ve hasta incluso un poco mejor, ya que se ha puesto a llover y se ve la pantalla algo mejor. Pues lo que iba diciendo, me gustaría marcar un gol más. Y luego, bueno, 3 goles más o así, o 2. Y luego dejar que me chuten un poco también. Ahí tenemos a Troy Moon, a Wolfie. Ostras, macho, basta ya, árbitro. Que pita todo falta, todo. No sé si utilizar la fase de furor, no creo que me haga falta. Pero tampoco me quiero confiar, ¿sabes? Vamos a ir con pisotón de sumo por parte de Pan. Perfecto. Para Evolen. De nuevo para Evolen. Para Bones. Chuta Bones. Perfecto. Vamos con un chut congelante. También conocido como remate de hielo. Y bueno, el quinto gol ya. Sí, señor. ¡Gol! ¡Podemos ganar! Lo que voy a hacer ahora es
sacar a los suplentes o moverme un poco. No sé si tengo... Sí, vale, tengo bastantes. Lo que voy a hacer es eso. Sacar a este hombre por Evolen, aunque no estén nada cansados. Yo creo que merecen jugar. A ver, esto así, esto así. Este portero la verdad es que mola bastante. Y bueno, aquí Isher lo voy a cambiar por... Vamos a hacerlo así, perfecto. Y bueno, voy a marcar, a ver si puedo marcar algún gol con esta gente. Y dejo que me chuten, ya que tengo una super técnica bastante chula que enseñar. Vamos a mandar el balón para Trinket. Embestida, solamente pite falta, ya lo tengo asumido. Ah, pues no, no ha pitado falta, perfecto. Y ahora Trinket, con gravedad, robamos el balón. Que había pillado el defensa Creepy. Perfecto, nos plantamos delante del área rival. Y vamos allá con un... Madre mía, cómo llueve. Pedazo de tormenta que se ha puesto hoy. Tornado de fuego. Supongo que entrará. Gol. Vale, perfecto. 6-0. ¡Gol! ¡Podemos ganar! La verdad es que me trae muy buenos recuerdos enfrentarme contra el Instituto Okul, la verdad. Es un equipo que me gustó bastante en su día. Con el bloqueo espectral. Vamos a robarle el balón a Talisman, al capitán del Okul. Vamos allá, a ver si podemos robar. Ah, qué mal. Perfecto, ahora sí. Vamos a hacer una bola falsa. Simplemente porque es épica. Así nos lo podemos regatear. Perfecto. Confusión. Bueno, pues voy a marcar este gol con McLean. Y voy a dejar que me disparen ya a puerta para que veáis qué pedazo de disparos tengo. Vamos a tirar con tiro dinamita. Qué recuerdos. Hacía un montón de tiempo que no había este disparo, ¿eh? Ay, ojalá saquen un videojuego de Inazuma Eleven en el que recuperen muchas más super técnicas de las que han recuperado en Cronstone, la verdad. Esta es otra épica, cuchilla asesina, por favor. O espiral de distorsión. Es muy épica. Y ahora sí, voy a dejar que me chuten un poquito. No, 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 no. No vayas, Hawking, tío. Te robas la bola. Le damos la bola. Quiero que me disparen a puerta. Os vais a quedar un poco alucinados. Así que vamos allá. No estaréis viendo bien, pero a ver si se puede ver. Bloque de hielo. Esa super técnica que solo sabía utilizar Beluga, el portero del Diamond. Y bueno, ya ha acabado el partido. Pitará ahí enseguida ya. Ahí está, final del partido. ¿Cómo he conseguido esa super técnica? Pues con trucos. ¿Cómo no? Nos dan botas malditas. Y bueno, pues espero que os haya gustado el primer episodio de Road to Rango S. Ya sé que ha sido un partido fácil, sin emoción. Pero bueno, yo creo que mi equipo ha sido bastante original, por eso lo he querido subir. Y ahora a ver si hago lo mismo, o sea, a ver si os gusta la serie,
continuar con los partidos de... Bueno, con los partidos de esta cadena, con el WID y todos estos, ¿vale? Con este mismo equipo jugaría. Y bueno, pues si os ha gustado, dejad like, favoritos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.